Leaf, Soma me ha dicho que eres el constructor de sus barcos. Así es. Cada uno con una quilla afilada, un mástil robusto y un poema grabado en el casco para alabar al Drenger que tiene al mando. Un dracar pesa como el destino. Tan solo madera entre un fangoso lecho marino y tú. ¿Hay mejor sitio para poner unos buenos versos? Ninguno. Me alegro de luchar a tu lado, Leaf. Yo también, Eivor. Gracias de nuevo por sacarnos a mí y a mis hombres del Cenagal. Galin, ¿me equivoco? No te equivocas. Y tú eres Eivor, la luchadora infinita, o la guerrera eterna. Es un nombre glorioso. Muchas gracias. Cuando te encontramos tenías problemas. Y tanto. Perseguido por sajones, ensangrentado y arrojado a la ciénaga para caer en el regazo de los bandidos. Y luego, lobos. El gran día siempre llega. El día de nuestra muerte. Lo importante es cómo lo afrontamos. Y puedo decir con orgullo que estaba listo. Me alegra saber que todavía respiras. ¿Tú eres Birna? Sí, y tú, Eivor, rayo de sol. Atraviesas la niebla igual que el calor derrite el hielo. Te veo animada, para lo que cabría esperar. La emboscada, perder vuestro hogar. En este momento sí, pero ¿lo has sentido? El momento ha pasado. Ahora debemos vivir el siguiente. ¡Es un regalo! Me alegra contar contigo, Birna. Me gustas, Eivor. No sé si vas a ayudarme o a pasarme por encima, pero disfrutaría de las dos cosas. Amanece el día y el aire es como un tónico. ¿Estás preparada para el combate? Reconquistaremos tu ciudad. Me gusta oír eso. Reúnete conmigo en la puerta oeste de Cambridge, que es donde estamos congregados. A ti no te gusta recibir órdenes de nadie, excepto de tu jarl. Yo lucho por Sigurd, por nadie más. Mientras estés en este barco, Dag, lucharás por mí y por la lealtad de Soma. Emprendamos la ruta. ¡Más vela! Entonad una canción. Continuaremos más tarde.
equipos escondidos, uno a cada lado de la puerta. Os moveréis al recibir la señal, no antes. Wigmund sabrá que desde estamos luego. Aquí. Primero dialogaremos. Wigmund, ladrón de honras, sé que estás ahí. Devuélveme Cambridge, Wigmund. No tiene por qué morir nadie más. Hablemos de esto como señores. ¿De qué tenemos que hablar? No tienes nada que necesite. Mi valía es heredada, pagana. Yo nací noble. A ti te arrancaron de los brazos de un gigante. Yo levanté esta ciudad, convertí una choza de barro en un próspero puerto, y ambos sabemos que sin mí echarás a perder su riqueza. ¡Marchaos! ¡Volved al fango al que pertenecéis, paganos! Wigmund, vamos a intentarlo otra vez. ¡Sal de Cambridge! Puede que cuando vuelva a mis manos te perdone la vida. ¡Bah! ¡Cambridge es mío! ¡Soy su dueño! Y pienso extirparos de esta tierra como a la podredumbre de una herida purulenta. Deja que te dé un consejo, viejo oso. La mejor forma de evitar el pus en las heridas no es usando el cuchillo, es usando fuego. Este lugar está mal. Ahora, daneses de Cambridgeshire, recuperad lo vuestro. No hay tiempo. Hay que liberarla antes. Estoy contigo, Sol. Desde que atravesamos la muralla, nos reagruparemos en la casa comunal. Estará allí. ¡Ahí! ¡A por la escoria pagana! Ni prisioneros, ni piedad. ¡Esconderte de mí! ¡Ven y afronta tu muerte! ¡Víboras paganas! ¡Wigmund se ha ido! ¡Ha huido! Sirva
Lleva tu cuerpo enfermo de abono para mis campos. Eivor, a mí. No hay señales de Wickmund. Podría estar escondido en el perímetro de la ciudad. ¿Buscamos? No. Seguro que ya no está. El muy cobarde. Pero hoy se ha hecho justicia de forma rotunda. Vamos a pasear. Quiero que hagas sonar el cuerno de combate y anuncies la victoria. Que sepa todo el condado que Cambridge es nuestra. El sonido del cuerno augura prosperidad y una larga vida. ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Has sido una pieza clave en el ataque. Cambiaste las tornas. Que el aire de tu pecho vuelva a insuflar vida en mi ciudad. Mi clan da las mejores fiestas, como habrás comprobado. ¿Te has divertido? Pues sí, pero ¿estabas celebrando o de luto? Parecías indecisa. La noche del ataque alcancé a escuchar la refriega en la casa comunal. En un instante la ciudad estaba a rebosar de sajones. Di la orden de retirada. El gran día siempre llega, pero no así. No era el día. He oído cosas parecidas, como que los sajones aparecen de entre las sombras. De todos los proyectos que llevé a cabo en Cambridge, este era mi preferido. El secreto mejor guardado de la ciudad. Ahora cientos de sajones conocen sus pormenores. Solo conocíamos este túnel 3 personas de mi círculo más íntimo, y yo. ¿Fuiste traicionada? Estoy segura. ¿Por quién? Ahí es donde tengo dudas. Entre Liv, Galin y Birna no queda otra. Pero ellos son los que me ayudaron a cavar el túnel en secreto. Confiaba en tu ingenio. Estás entre mis aliados más recientes y me vendrían bien tus ojos y oídos. Prometí ayudarte a asegurar la ciudad, pero veo que todavía no lo está. Bien. He encomendado a Galin, Liv y Birna destruir a los hombres de Wickmund que quedan en el condado.
Ve con ellos, trabaja con ellos y trata de conocerlos lo mejor que puedas. Averigua quién me ha traicionado. Haré lo que pueda, pero conoces a tus guerreros mejor que yo. Entre tú y yo, mi juicio está nublado. Amo a los tres como si fuéramos hermanos. Necesito un juicio claro y rotundo. El tuyo, Eivor. Cuenta conmigo. Gracias. Revisa todo lo que quieras a tu antojo. Registra la ciudad y el túnel. Toma esto. Es un regalo por ayudarnos a reconquistar Cambridge. De lo poco que conservo de mi familia de sangre. Soma hizo bien al construir este túnel. Pintada. Rastro de pintura amarilla. ¿Duras tierras, anciano? Son las ratas. Maldita rata. ¡Largo! Creo que tu ejército... ¿Qué? Es una diosa que, al igual que tú... Eso es. Id a los campos, pequeños. Librad vuestra batalla. Supongo que soy como esa presa de la que hablas. Debería soltarnos y usarnos como... Los gatos son seres sagrados y... Alguien llevó este cubo de pintura amarilla hasta la orilla del río. Pintó rápidamente un dracar varado aquí,
y zarpó con aliados que eran la tripulación del navío. Soy como esa Freya de la que habla. ¿Viste algo la noche del ataque? Solo a Liv, luchando con valentía. ¿Sabías que Liv graba poemas en sus barcos? Es un artesano y un poeta. ¿Dónde están esos barcos? Perdidos en la niebla de las ciénagas, por desgracia. Ojalá pudiese rescatarlos. Me agradecería mucho que recuperase sus obras de arte. Seguro. Buena suerte. El mercado vuelve a estar en marcha. Soma no pierde el tiempo. Mira mi mercancía. Esto te ayudaría en tus viajes. Parece que esperas tener problemas. No te arrepentirás de esta compra.
Tu imagen con esto sería impactante. Con esto estarás fenomenal. Lo que se lleva. Una decisión estupenda. ¿Eso es todo? Tengo que irme. Nos vemos pronto. ¿Viste algo extraño la noche del ataque? Ahora que lo pienso, uno de los Drakkar no estaba donde suele estar siempre. Estaba varado más al norte, en la orilla del río. ¿Dónde? Al noreste de aquí, a lo largo de la orilla. Pero de eso hace unos días quizá ya no esté. Siéntate y juega conmigo. Ah, Orlo. Siéntate. Juguemos. Interesante. ¿Qué te parece? Se te da muy bien esto.
Esto servirá. Quédate ya, voy a ganar la partida. No. Interesante. Ya he jugado bastante. ¿Qué ves, vieja amiga? Tú, dime, ¿viste algo extraño por Cambridge antes del ataque? No, estuve toda la noche en la casa comunal bebiendo con Birna y sus hombres. Esa mujer es un pozo sin fondo. Soma, debería conocerte para entender mejor a tu gente. ¿Cómo alcanzaste el rango de Jarlskona? Gudrun, mi rey, comandaba el ejército de verano. Cuando marchó contra Wessex, me ofrecí a defender la ciudad, a fomentar el comercio para tener un ejército fuerte cuando volviese a hacer falta. Gudrun accedió. Levanté esta ciudad desde casi la nada y me enamoré de ella. Perderla fue una puñalada en el corazón y recuperarla ha sido un bálsamo. Si descubro al traidor, ¿qué harás con él? Morirá por mi propia mano, sin dolor ni humillación pública. Traidor o no, ese malnacido está entre mis allegados, mis amigos, mi familia. Solo yo cargaré con la culpa de su muerte. No quiero enturbiar la mente del resto. Con eso es suficiente. ¿Por qué amas tanto Cambridge? Quedé huérfana muy pequeña, pero conservo el recuerdo de mi familia. Llevo toda la vida buscando otra. Cambridge es para mí mucho más que la plata que genera. Es donde he creado una familia para cualquiera que la necesite. Errantes, contrabandistas o artesanos. Eso es todo. Buena suerte, Eivor. Gracias por tu ayuda.
Vamos, necesito un contri... beber más que yo. Yeah.
Jack. Danesa, acércate. ¿Qué es lo que quieres? Pareces una guerrera temible, pero ¿te atreves a librar la batalla más difícil de toda tu vida? ¿De qué estás hablando? Hablo de una fuerza incorpórea, terrible y monstruosa, cuyo nombre es temido en todas estas tierras. Fergal el Sinrostro, el más temido rimador de escarnios de todo Cambridgeshire. Un rimador. ¿Eso es todo? Fergal el Sinrostro ha callado a más de un incrédulo. ¿Quieres desafiarlo? Me enfrentaré al Sinrostro. Dios mío. Eres más valiente que la mayoría. O quizá más imprudente. Ven, voy a darte una llave. Esta llave abre la guarida de Fergal que tienes ante ti. Eso es una casa. No, es una guarida infernal. Una fosa mortal de la que pocos han salido indemnes. De palabras, indemnes de palabras. Vamos, marcha. Que Dios te acompañe. No tardes. Te espera la muerte por escarnio. Ferga. ¡Una nueva víctima! ¿Quién se atreve a retar al poderoso Fergal el Sinrostro? Eivor del Clan del Cuervo. Eivor del Clan del Cuervo. Mi próximo almuerzo. ¿Estás lista para que te viscere con palabras? Creo que sobreviviré. Soy Fergal el Sinrostro. Fuerte, ingenioso y voraz. Y tú no. Tú eres horrible y débil. Tú eres cobarde y pestilente. Ahora que lo pienso, seguramente te dé miedo hasta mirarme. Perdona, ¿has empezado ya? Sí, claro. He dicho que seguramente te dé miedo hasta mirarme. Pero tus rimas son burdas, así nunca podrás ganarme. ¡Ah! ¿Crees que puedes ganarme con rimas? Pues, si te gusta rimar, me vas a escuchar. Soy muy valiente, mi rima es ardiente. No soy un demente y mi victoria es inminente. Tu lengua es novata, al moverla te delata. Yo lucho como un pirata, tú lo haces como una gata. En mi vida había escuchado una rima tan ingrata. Oh, has cometido un grave error. Prepárate para el golpe de gracia. Soy el mejor con las rimas. Nadie iguala mi talento. Soy astuto como un zorro, pico como un abejorro, vigilante como un halcón. Te mostraré mis talentos y luego a ti te mataré con mi... con mi talento. Me temo que si me matas, solo lo harás de aburrimiento. ¿Tú? Bueno, yo... Espera un poco. Necesito pensar. Dame tiempo. ¿Fergal el Sinrostro o Fergal el Sin Palabras? No, prepárate. El golpe de gracia viene ahora. ¡Viene! ¿Fergal? ¿Estás ahí? Thank you.
trancada por el otro lado.